Lluís Camps, alcalde de Castell, ha abierto en rueda de prensa la presentación de la Feria d'Abril. Avui tenim l'alegria de poder presentar una nova edició de la Fira d'Abril. Es el cuarto año consecutivo que el acontecimiento tiene lugar en esta localidad, lo que ha sido motivo de mutuo agradecimiento entre las dos entidades implicadas. Volem agrair la confianza que deposita un any més a la Casa Andalucía. Lo primero de todo que ha de hacer esta presidenta en nombre de la Casa de Andalucía de Menorca es agradecer al Ayuntamiento de Castell y al señor alcalde Lluís Camps la acogida que nos dispensa la Casa de Andalucía. La inauguración está prevista para el viernes 28 a las 20:30 y tendrá su clausura real el domingo 1 de mayo a las 17 horas. Son alrededor de 7.000 los andaluces afincados en Menorca y muchas las actividades que se van a desarrollar durante el fin de semana. A la pregunta sobre las causas del éxito sobre la Casa de Andalucía en la isla, su presidenta, Josefa Morillas, responde. Es muy difícil conseguir que la gente se implique, aunque yo tengo la grandísima suerte de contar con una junta muy implicada, sobre todo a la hora de ver los eventos. Y después, como he dicho antes, tengo el privilegio de contar con el director de la Escuela de Baile y el vicepresidente, y al mismo tiempo director del coro, que para mí son el alma de la casa. Jaume Fadalich, regidor de Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, recuerda. El primer año empezó con una infraestructura de unos 400 metros cuadrados y que a día de hoy ya se nos quedó pequeño el segundo y ya contamos con 800 metros cuadrados de espacio para este acto, ¿no? ¿Le podría dar al señor Lluís Camps dos razones para tomarse un rebujito? Visitar el maravilloso pueblo de Castell, disfrutar de la alegría andaluza, de los bailes y el canto andaluz. Que un rebujito solo a lo mejor se sube a la cabeza, pero si lo acompañamos con un pescadito frito ya no se sube tanto y le aseguro que es una cosa que no se olvida.